Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mayo 18. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La iglesia de Jesucristo nació del fuego, así como salieron del fuego las criaturas en Ezequiel. La iglesia nació del fuego, pero hoy tenemos grises cenizas allí donde parece haberse apagado el fuego. Hemos de ser hombres y mujeres de fuego, porque ese es nuestro origen. ¿Qué fuego es ese? ¿Un fuego atómico? ¿Fuego de una bomba de hidrógeno? No, no nos permitamos caer en el engaño de los científicos. No permitas que tus percepciones y tus conceptos espirituales sean arrastrados a su nivel. No pienses en términos de la ciencia. Ese fuego temible del que surgían los serafines es el mismo fuego que habita entre los querubines, esa luz con su destello que hacía caer a todos, es el mismo fuego que disolverá los cielos y la tierra, es la presencia temible del Santísimo. Dios no necesita nada que ajeno a Él para hacer las obras que ha decretado. Es la maravillosa presencia de Dios, el fuego del Santísimo, lo que cumplirá la presencia de Dios, y los que no puedan estar en su presencia serán destruidos. Que arde en mí tu gran amor, con fuerza sin parar, hasta que toda escoria en mí se puede incinerar. Frederick Faber. Oremos. Estoy en tu ardiente presencia, oh Señor, con temor reverencial. Sé que tu presencia es donde anhelo estar. Quema toda la escoria que se interponga entre tú y yo. Amén.